Hola, muy buenos días a todas, a todos los presentes. Bueno, yo soy Silvia Oñate, la actual directora del Instituto Andaluz de la Mujer y la doctora Amelia Barcas. Yo quiero en primer lugar dar los buenos días a todas en estas jornadas importantes en esta escuela de formación. Estoy segura que vamos a disfrutar y aprender enormemente. Yo quiero contaros que bueno, hace una semana recibí una llamada de Silvia Bauén, de Silvia Mitocaria, en la que bueno, me cuenta que está organizando una jornada sobre feminismo y democracia, que van a ser en abril, Silvia, en Fuenlabrada, te envío el programa y yo quiero que tú presentes a Amelia Barcas. Claro, puedo hacer teléfono y antes de colgar a Silvia, claro, lo que necesites, cuenta conmigo, a tu disposición. Pero claro, fue colgar, fue terminar esa llamada y inevitablemente pues, empezó un diálogo conmigo misma. Ya sabéis, esos diálogos internos, ¿no? Con su parte negativa y su parte positiva. Y la parte negativa, ese lado negativo de pensamiento, me decía, sí, claro, Silvia, tú te has comprometido a presentar a Amelia Barcas como si eso fuera fácil. Por otro lado, la parte positiva. Bueno, Silvia, tan difícil no es. Amelia Barcas es un referente del feminismo, una maestra, todas las conocemos, en fin. Pero el negativo sería, sí, claro, filósofa, escritora, prolífica en sus escritos, profunda, brillante en sus aportaciones. A ver, ¿qué vas a decir? Que no sepa ya todo el mundo. Por la parte positiva sería, ¿no? Porque una tiene la parte positiva también insistente, ¿no? Bueno, Silvia, todo el mundo la conoce, es verdad, y es brillante, pues precisamente por eso, el que la ha escuchado, el que la ha leído, pues rápidamente se identifica con Amelia, con sus reflexiones, con su valentía, se recrea uno con ella, ya no solo intelectual, sino también emocionalmente, ¿no? Pues eso es lo que tendrás que poner en valor. Pues sí, Amelia, qué fácil presentarte y qué difícil a la vez, porque de verdad la pregunta es, ¿qué decir de alguien de tanta talla, de una grande de las grandes? En fin, que había que parar el diálogo interno. Y una lo hace como lo hacemos a menudo en este siglo XXI, que nos ha tocado vivir. Se va a internet, se va a Google y teclea Amelia Barcas. Bueno, pues enseguida salió una entrevista que te habían hecho en El País, donde Amelia te presentan como una filósofa incomparable. Y dicen de ti que eres polemista, rebelde y peleona, que reivindicas una nueva ética política y sobre todo que reivindicas tu derecho a ser mala. ¿Eso es verdad, Amelia? Regular. Yo diría de Amelia que es una mente brillante, rápida y profunda en su pensar, clara y valiente en su hablar. Destacaría su profundo sentido del humor y, por qué no, también su calidez. Y creo que si de ambas cualidades hacemos un cóctel, el nombre que sale no puede ser otro que el de autenticidad. Yo, Amelia, soy periodista de formación, de vocación y de... peligro, ¿verdad? Y además he ejercido durante muchos años. Así que yo también voy a reivindicar, no sé si mi derecho a ser mala, malísima, pero sí me voy a permitir ser un poco atrevida, si me lo permites, un poco traviesa. Y he decidido hacer una presentación, no al uso, una presentación diferente en la que yo te quiero hacer algunas preguntas y recabar tu complicidad para obtener algunas respuestas. ¿La tenemos? Dice la Wikipedia que un rasgo que define su pensamiento feminista es el de tematizar el feminismo dentro de la historia canónica de la filosofía política, que empezó a los 16 años estudiando a Hegel. Y ahí está ese libro, ese primer libro tuyo, Hegel y la ética. Pero hay otros muchos títulos de Amelia que llevan la palabra ética en sus títulos, con lo cual la ética aparece así convertida en uno de los pilares de sus reflexiones. Esos otros títulos a los que hago referencia son, por ejemplo, Ética contra estética o Ética para un mundo global. Fijaros cómo define Amelia la ética política. Ella la define como visión de largo alcance, valor para llevarla a término, capacidad de pacto para acordar las cosas que no se pueden dejar a una legislatura, prudencia
para pensar objetivos y para pensar cuáles son realizables. Y mucha generosidad para pensar en los demás. Amelia, en estos tiempos en que se incrementan y se acrecientan las desigualdades, en que esta crisis económica y de valores nos cuestiona tantas y tantas realidades, ¿qué lugar reservamos para la ética? Pues es que la ética es un tipo peculiar de pensamiento que está intrínsecamente unido a quienes somos en Occidente. Quiero decir que no vamos a encontrar una reflexión similar a lo que aquí llamamos ética en otros tipos civilizatorios, porque no se ha dado. Para que exista esto que llamamos ética, tiene que la gente haberse podido despegar del cumplimiento simplemente obligatorio de la norma que no se puede cuestionar. La ética es una cuestión a normas nata. En una sociedad, quien hace una sociedad aprende rápidamente la normativa, aprendemos muchos tipos de normativa. Si esa sociedad es de un tipo tradicional, no hay ninguna manera de poner la normativa en cuestión. Simplemente la normativa es indudable. Y lo que hay son los mecanismos coercitivos, más o menos vigorosos, para que quien se aparta de lo que todo el mundo considera que es lo que hay que hacer, reciba el condenado castigo. O quien hace lo que se supone que no se debe hacer, sea también castigada o castigado. Con esto me refiero a cosas como, porque claro, probablemente aquí estamos pensando en cosas más fáciles. Miren, en algún tipo civilizatorio, solo algunos pueden leer. Solo algunos están autorizados a leer. La sabiduría consiste en aprenderse textos religiosos de memoria. Y solo algunos pueden aprenderse estos textos religiosos de memoria. Se tarda X años en aprenderse uno bastante largo y se vive toda la vida rodeado de honor y siendo admitido como sabio porque uno sabe recitar ese texto seguido, lo sabe recitar mediante recursos mnemotécnicos y lo recita como una cantinela. Recuerden cómo los textos sacros tienen esa tendencia. A poco que incluso un cura, digamos, sea un cura que sea un poco dejado, ya no recita un texto sacro como una cantinela. Se habrán dado cuenta, por ejemplo, cuando vamos a estas cosas religiosas que no se pueden evitar, como bodas, bautizos, funerales y así, porque son actos sociales de la mayor importancia, ¿no? Entonces, cuando un cura es un poco dejado, empieza a decir, pero es que mal va esto, ¿no? Es decir, porque las palabras no están adquiriendo el sentido, están siendo simplemente recordadas. Pero este es el método normal, digamos, de recordar los textos sagrados. Y puede suceder en algunos sitios, no solo que solo algunos puedan aprenderlos y explicarlos, sino que solo algunos puedan oírlos. Esto quiere decirse, por ejemplo, que un Dalit o un Sudra, y ponga una Dalit o una Sudra, no pueden ni siquiera escuchar los himnos védicos. Si lo hicieran, como no están autorizados para ello, se podrían romper las pulseras de cristal que llevan las mujeres y meterles esos cristales por las orejas. Hay sociedades que están terriblemente vinculadas al deber, de una manera tal que no podemos ni imaginar cuál es la fortaleza de eso que se llama deber. Y en tales tipos sociales, la idea de que uno pueda pensar la norma desde fuera, pueda alejarse un poco y decir, pero esto que estoy haciendo después todo está bien. Es universalmente, ¿dónde está su fundamento de razón? ¿Por qué debería seguir haciendo esto en otra cosa? Esa posibilidad es que ya está abierta. Esa posibilidad la abrió la cultura griega. La abrió Sócrates. Yo la verdad es que de hace 8 días para acá admiro a Sócrates como no lo había admirado nunca. Yo siempre me parecía que Sócrates, claro, estaba bien, que era el primero que se decía que había dicho. Y que se dice que dijo. Bien, va. Pero últimamente me parece que lo estoy empezando a entender. Me ha costado, ¿eh? Mi trabajo me ha costado en mis años llegar a saber lo importante que es que la pregunta sea libre.
que te puedas preguntar por lo que haces, pero ¿realmente está bien que hagamos esto? Se puede hacer también de otra manera. Y eso es la ética. Claro, la ética siempre es necesaria, nos ha constituido. Si no tuviéramos la posibilidad de esta pregunta, no seríamos como somos. Y por supuesto, nosotras no estaríamos sentadas aquí. Estaríamos haciendo otras mil cosas muy útiles para la sociedad que hacen todas las mujeres en ese tipo de sociedades de una extraordinaria pureza tal que no podemos ni siquiera imaginarlo. Entre esas sociedades y nosotras existe la pregunta por el deber. ¿Qué es realmente lo que es bueno? ¿Realmente qué es? ¿Lo podemos, es lo que nos han dicho o podemos meter algo más? Está bien preguntarse por estas cosas, ¿tenemos derecho a hacerlo o no? ¿Nos hacemos más sabias o más sabios si nos preguntamos por esto o simplemente nos estamos poniendo en peligro? La ética es la psicóloga, es el hilo de acero que llevamos dentro y que nos hace pertenecer a un determinado tipo civilizatorio y tener una visión del mundo como la que mantenemos. Rebeldía ética, pero también rebeldía. En el año 2000 escribes Rebeldes, en el que detallas el feminismo en España a partir de los años 70. Y dices que es la historia de una lucha por la paridad, que no habla de las conquistas políticas o sociales, sino de las que han permitido a la mujer romper con tabúes, normas y valores que coartan la plena convivencia y la expresión de su ser. Amelia ha dicho también en alguna entrevista: yo creo que me hice feminista por puro sentido de la justicia y solo mucho más tarde supe articular conceptualmente qué me sucedía, no solo a mí, sino al sexo femenino en general, y cómo a lo largo del proceso histórico se había ido estableciendo esa verdad de exclusión en la que se nos obligaba a vivir. Las mujeres de este país nos hemos rebelado contra muchas cosas y hemos hecho muy bien, nos dice Amelia. Pero, ¿qué costuras hay que seguir descosiendo para alcanzar esa sociedad libre de todo tipo de discriminación por razón de sexo? Una sociedad que no sea igualitaria difícilmente admitirá la igualdad entre varones y mujeres. La igualdad como valor tiene que tener un puesto en la política. Y entonces todo aquello que represente libertad, igualdad y libertad se traducen mutuamente, tienen un enorme pasillo entre ellas, porque lo que donde se albergan juntas es una idea que Marcela se reirá ahora mismo, por cómo se dice eso en México, ¿no? Es la idea de individuo. No te digo, en muchos países de América individuo suena fatal, individual suena muchísimo peor. Pero es así, nuestras sociedades son sociedades individualistas porque admiten una cosa que no es ninguna verdad de hecho, que es que todos somos iguales, todos somos individuos, todas todos tenemos derechos individuales que las leyes han de reconocer y nadie ha de ser avasallado, nadie puede ser avasallado por su sexo, porque sea más o menos pobre. Si la sociedad mantiene eso, lo mantiene públicamente, por ejemplo, en las grandes declaraciones que son las constituciones, en los premios de las leyes. Ya sabemos que en todos los términos empíricos, en la realidad corriente y diaria, la igualdad absoluta es falsa. La gente es muy distinta una de otra y además una tiene más poder y otra tiene menos, una tiene más dinero y otra tiene menos, una tiene más influencia y otra tiene menos, y las desigualdades realmente forman la trama en la que una persona vive. Una persona es consciente de cuántas son sus desigualdades, pero se le reconoce a cualquiera el derecho de luchar contra una desigualdad ilegítima. Y se admite entre nosotras y entre nosotros que la enorme desigualdad que viene de la noche de los tiempos entre varones y mujeres se transforma en desigualdad política, es una desigualdad legítima y tenemos derecho a abolirla, a ir contra ella y abolirla. Y pertenecemos al movimiento que hace 3 siglos está yendo contra ella y aboliéndola. Y lo que ha salido de ahí es un mundo muchísimo mejor que el que había antes. Es decir, el feminismo es una de las grandes cargas de valor, es una de las grandes vehículos de nuestras sociedades, de nuestra convivencia. Realmente
difícilmente nos pudieran haber llamado a trabajar en algo que tuviera más sentido que lo que estamos haciendo. Sí, Amelia, pero parece que todavía algunos siguen queriéndonos encorsetar en épocas pasadas, en épocas en las que la mujer tenía que permanecer callada y sin derecho a decidir. Esa época que en palabras tuyas suena así. A mí me tocó vivir una vida que estaba presidida por valores que las mujeres debíamos respetar y encarnar, abusivos hasta la vergüenza por nuestras libertades y nuestro respeto. Después de escribir esto, Amelia, también hemos leído un artículo tuyo en el que afirmas que la ley Gallardón nos coloca en un estado de emergencia moral. ¿Las reformas legislativas emprendidas por este gobierno nos hacen avanzar en democracia, Amelia? ¿Nuestro derecho a decidir sobre nuestra maternidad es un puntal sobre el que juntas construimos democracia y ahora se nos tambalea? Bueno, veo el texto al que te refieres, un artículo en El País al que titulé Victoria Pírrica. Yo estoy asombrada con la actual política de nuestro actual gobierno respecto de las libertades de las mujeres, porque igual que entiendo hasta cierto punto que tienen fácil cortar algunas políticas atendiendo al gasto. Me explico. Lo que siempre hace la derecha es utilizar una metáfora que nos resulta tan corriente, tan familiar, que ni la vemos, y que hace que la gente crea muy bien el mensaje, que es la idea de que el Estado es una familia. Y que el presidente es nuestro padre, los consejos de ministros nuestros tíos, y así sucesivamente, ¿no? Así que las metáforas son así, ¿no? Bueno, si las pormenorizas, claro, empieza a salir lo ridículo. Entonces, la idea es, en esta gran familia alguien ha gastado demasiado, pues, sea, y entonces ahora hay que hacer economías. Yo, vuestro padre y pastor, pues, la metáfora del pastoreo también pertenece mucho a la vida del poder, ¿no? El pastor y las rebaños y demás. Esta es más evolucionada, es más democrática que la del pastoreo, la de la familia. Bueno, pues entonces, tengo que quitar de aquí porque todo el mundo entiende que si se gasta mucho de aquí, pues no puede ser. Entonces, tengo que quitar en sanidad porque, a ver, que el islate es este. Tengo que quitar en independencia porque ya de nuevo tenemos dinero. Tengo que seguir quitando, ¿no? Tengo que quitar en. Dice, vale, dime cuánto cuesta que las mujeres puedan abortar en plazo. Gratis, ¿no? ¿Al Estado qué le cuesta? Es de las políticas conservadoras aquella en la que la metáfora del ahorro, la metáfora de la prudente administración, no la puede cubrir, porque sencillamente no pertenece a ese orden. Entonces, ¿cuál es su justificación? Ninguna. O sea, es exclusivamente, no estamos dispuestos a admitir de ninguna manera que sea vuestra libertad la que decida sobre vosotras mismas. Sencillamente, quitaos de la cabeza que sois dueñas de lo que hacéis. Esto es insoportable, simplemente insoportable, y es una emergencia moral. Porque si, no sé, podría hacer miles de comparaciones, y por ello prefiero no hacer ninguna y no enfadarme en una comparación que probablemente fuera odiosa. Pero no se puede obligar a una persona a seguir un embarazo si esta no lo quiere. Y si la ley ha previsto, y nuestra ley actual es muy buena, es una de las mejores que hay en Europa, un plazo razonable para que esa persona decida si sigue un embarazo, ¿no? Si lo sigue, tiene derecho a seguirlo, sean cuales sean las circunstancias de ese embarazo, incluidas algunas con las que podríamos no estar en absoluto de acuerdo. Y si decide no seguirlo, tiene que poder decidirlo y hacerlo en consecuencia. Y la ley tiene después que proteger a la vida no nacida por descontado. Entonces, toda esta quimera moral en la que el actual gobierno quiere introducirnos, además, y produce grandes divisiones en el seno del propio Partido Popular. Sencillamente, porque ni siquiera ellos están de acuerdo. Entonces, yo no sé a qué viene tensionar con esto a una sociedad como la nuestra. No sea que viene plantear la aprobación de una ley que es similar al resto de las leyes de Europa.
tiene algo que ver realmente con una obcecación. Pero yo supongo que algo más que una obcecación. Es que no se entiende, ¿no? A mi modo de ver, esto a mí me, bueno, me dio ánimos, ¿no? Porque desde entonces entrené, es decir, me dediqué a montar trenes. Y bueno, de vez en cuando hay que volver a... Dices, mira, no estaba ganado del todo, a veces las cosas no están ganadas del todo. ¿Crees que es así? ¿No es así? Y hay que volver a por lo que creías que ya tenías. Yo desearía, estoy convencida de algo, si nuestro partido en el gobierno pierde las elecciones europeas, el proyecto Gallardón se extraviará y aunque manden a Caperucita Roja a buscarlo, no encontrará a nadie. Si no las pierde, será otra cosa. Por eso la verdad desearía vehementemente, ya saben qué. Feminismo en el mundo global, otro título tuyo que publicas en 2008, y es verdad. Este siglo se nos ha hecho global y hasta viral, instantáneo a golpe de ratón. Las tecnologías, Internet, permean y recorren nuestra realidad cotidiana con nuevas formas de comunicación y nuevas formas también de relacionarnos. ¿Nos sirven las TICs para construir ese futuro en igualdad al que aspiramos? ¿Una red de redes feminista nos haría avanzar más en igualdad? Son nuevas formas de comunicación. Los mensajes son los mismos. La red por sí misma no es... La red es necesaria en sociedades como las nuestras. A ver, nuestras sociedades son sociedades abiertas, sociedades hipercomunicadas. Difícilmente, ¿qué ha sido antes? ¿Qué fue antes? ¿La administración o la capacidad de las administraciones de administrar? Los registros, por ejemplo, administrativos del Estado contemporáneo comienzan a finales del siglo XIX y hacen posible la emergencia de un saber como la sociología, que no puede existir antes de que haya registros acumulativos. A medida que los registros estatales se hacen más grandes, las cantidades a señalar y almacenar son más grandes, el papeleo se hace más intenso, la propia administración del Estado acaba desembocando. ¿Recuerdan ustedes cómo era un ordenador en el año 60, cuando aparecen los primeros? Es una habitación, el propio ordenador. ¿Recuerdan las primeras tarjetas perforadas que empezamos a recibir y que resultaban ser el recibo de la luz? Y cosas así. Y una administración empieza a necesitar administrar ingentes cantidades de datos. En consecuencia, aparecen realmente las máquinas que hacen posible la administración de estos datos, que empiezan a hacerse más rápidas y más pequeñas cada vez, más rápidas y más manejables cada vez. Y si a esto lo unimos, que es cuando se da la fisión, digamos, la tecnología comunicativa, entonces tenemos el enorme salto comunicativo de los últimos 15, 20 años, que nos tiene ya tan acostumbradas y acostumbrados a vivir dentro de él que ni siquiera nos damos cuenta de cómo era simplemente esto hace 15 años. A mí ayer se me olvidó el móvil y no sabía vivir. De hace 15 años yo llevaba una especie de zapato así que sonaba de vez en cuando y no, yo no vivía con aquello. Es decir, aquello era una cosa que llevabas por si te llamaba tu presidente a la sazón y mandaba algo. Y para decir que no, que qué pena que no le podías oír, ¿no? Que no, que se fuera a mandar a otra parte, que eso a ti no te había pescado. ¿Podemos ahora vivir sin esto? No. ¿Se corresponde con una sociedad abierta? Sí. ¿Se va a utilizar siempre ese canal de esa manera abierta y para propiciar los mejores fines? Pues no está claro. Un canal es un canal. Y por un canal puede discurrir agua limpia y cualquier otra especie de agua. Casi la mitad de Internet es pornografía. Yo no creo, en particular, que el hecho de la sobreabundancia de la pornografía haga mucho por las libertades de autorrespeto de las mujeres. En general, casi estoy convencida de lo contrario, pero no es el tema que nos ha reunido aquí. La red es importante, permite hacer cosas, pero en la red van muchas cosas. Las cosas no se siguen, no están todas en el mundo virtual. El mundo virtual hace posible y mayor lo que en el mundo real exista.
hay que verse en el mundo real, hay que decidir en el mundo empírico, material, de la materia impenetrable, y ahí se dan todavía las cosas. Vean, los grandes medios masivos de comunicación producen cosas muy contrarias. El fascismo, por ejemplo, es impensable sin la Gestapo. La capacidad de propaganda en la que el fascismo se apoyó venía dada por la emergencia de un medio de comunicación antes no conocido como la radio. La televisión al principio asustó muchísimo al pensamiento progresista pensando que podía convertirse en un medio enorme de manipulación de masas de cara a precisamente frenar la democracia de las sociedades en las que vivimos. Y bien sabemos que eso, piensen en Berlusconi y en gente así, no es del todo imposible. Entonces, digamos, todo el enorme desarrollo de las telecomunicaciones exige una ciudadanía también vigilante que las use bien. Y exige códigos de ética que no están funcionando en muchos casos. Porque, bueno, no hace falta ser un lince, ¿no?, para darse cuenta de cómo pueden ser usados. Y no les digo ya en otro tipo social. Sencillamente, pues, digamos, es puro entretenimiento que sale. Que sale en los media, no solo ninguna intencionalidad de libertad, sino todo lo contrario, de adormecimiento. Bueno, llegados a este punto vamos a hablar de sexo. Sexo y filosofía. Este es el título de un libro tuyo publicado en 1991, en el que abordas el tema del sexo como construcción normativa. Analizas la percepción ideológica del género como mujer. Dices que es inseparable de los espacios de poder acotados para cada sexo y de las relaciones de poder que los establecen. Amelia, mientras estamos aquí debatiendo, analizando estas dos palabras tan vinculadas, democracia y feminismo, en nuestras calles se sigue viviendo situaciones de prostitución, de trata de personas, de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. ¿Estamos en un callejón sin salida? No. Un callejón sin salida no, pero verdaderamente, vaya, si pensamos que el tráfico de mujeres es uno de los tráficos de personas más amplios que se dan a nivel planetario, pues esto es de bastante asustar. Quiero decir, las mujeres son traficadas en América, hacia América del Norte, en América hacia Europa, en Ucrania, Rusia, las repúblicas exsoviéticas hacia Europa, de África hacia Europa, del Extremo Oriente hacia Tailandia, de Nepal e India del Norte hacia India del Sur. ¿Qué les está pasando a los varones? Quiero decir, ¿por qué creen que pueden comprar sexo y que eso está bien, que no tiene importancia? Yo no me voy a preguntar qué les está pasando a las mujeres traficadas, porque ya sé lo que les está pasando. Quiero preguntar qué cuaje hay que tener para imaginarse que estás contribuyendo a que eso ocurra. Porque ya está bien, ya está bien. He podido ver estos días cosas atroces, tan atroces que... Bueno, va, un detallito. Hay una gran asociación en Nepal que tiene mucho apoyo internacional y que intenta rescatar a niñas que han sido traficadas hacia India y devolverlas a Nepal. Bien entenderán que los anticonceptivos no son una cosa corriente de un prostíbulo de la India, ¿verdad? Sí. Entonces, o hay abortos obligatorios, o los niños acaban naciendo. Si son niñas, se las puede guardar para hacer lo mismo con ellas en el futuro. Pero si son niños y son muy charlatanes, se les puede cortar la lengua. Yo que sí.
Yo no sé si la gente es consciente de lo que hace. No tengo ni idea de si la gente es consciente de lo que hace cuando compra sexo. Siendo así, además, que vivimos en una sociedad suficientemente abierta como para que cualquier varón que se moleste, a poco encantador que se ponga, obtenga cariñito, más o menos, gastando 3 días de su vida en obtenerlo, y encima, en serio, ¿no? ¿Qué es lo que quiere cuando va por esto? ¿Y cómo no piensa en qué hay detrás? ¿Quién se lo está proporcionando y cuál es el precio que está pagando la gente? Esto es tan terrible que a mí me... Yo quiero ser buena discípula de Sócrates, me he dado cuenta hace poco, además, hasta qué punto lo adoro. Y como le dije antes, entonces la ironía me parece una gran forma de sabiduría, hay que empezar por ahí. Pero esto me quita cualquier atisbo en sentido del humor. O sea, siempre te lo advierto, no puedo. Otro tema también doloroso, Amelia, hay que tratarlo. El pasado mes de marzo conocíamos el informe sobre violencia contra las mujeres realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los datos son escalofriantes, estremecedores. En el último año, 13 millones de mujeres sufrieron violencia física en los 28 Estados miembros. 3,7 millones fueron violadas y 9 millones de mujeres fueron víctimas de acoso. Una sociedad con violencia, lo sabemos, no es una sociedad democrática. Pero ¿por qué nos suenan y por qué nos saltan todas las alarmas? ¿Cómo? ¿En qué sentido nos saltan las alarmas? ¿A qué? ¿Que no? Ah, sí, sí, sí. No había entendido a causa del acento. No dices nos, dices no. No suenan. Ahí te voy. El oído... Mira, estoy disimulando un poquito el acento, ¿eh? No, no, si yo ya... Bueno, veamos. Sí, sí suenan las alarmas, pero no podemos esperar el mismo compromiso. De verdad, la vida pública en nuestras sociedades es muy importante. Hay sociedades que si el Estado no existe, van a seguir bien administradas. Esta a veces son las democracias, ¿no? Por ejemplo, vean en Bélgica que se han permitido el lujo de no tener gobierno no sé cuánto tiempo y los belgas apenas lo notaban porque son belgas y así, ¿no? Entonces esto ayuda. Y hay sociedades donde si el Estado desaparece, durante un rato la gente de abajo respira, ¿no? Porque no vienen a cobrar. Es decir, que es toda la diferencia. ¿Por qué las alarmas? ¿Qué pasa con las alarmas? Hombre, pues que hay gobiernos más o menos comprometidos con según qué alarmas, ¿no? Hay modo de ver, y en España, sin salirse de aquí, las cifras de violencia extrema están creciendo desde que empezó este año. Y eso ha hecho que el Partido Popular quiera propiciar aunque solo sea una reunión para hablar de ello. Bienestar, porque si no hablas ni de las cosas es un poco más difícil, ¿no?, que pretendas abordarlas. Pero para todas las democracias es un problema que las mujeres puedan ser objeto de violencia simplemente por ser mujeres. Hay que evitar esto. Entonces, el ejercicio de la plena ciudadanía de alguien se ve sistemáticamente interrumpido por el miedo que tenga ese alguien a hacer lo que sea. Eso no puede ser. No es congruente con los valores que decimos mantener. Por lo tanto, tiene que haber siempre políticas de protección hacia las víctimas, políticas de disuasión. Este tipo de disuasión tiene que consistir en disuasión ante red, o sea, antes de que se produzca, políticas educativas, políticas de concienciación, etcétera, y disuasión eficaz ante el delito, para lo cual están los códigos penales y todo, digamos, el aparato legislativo. ¿Cuánto tiempo? Todo el que sea necesario para mantener algo tan importante como la libertad de las mujeres en una sociedad. Y un ejercicio corriente de la ciudadanía, ¿no? Que alguien no se sienta con más miedo del corriente, ¿no? porque es que no tuvo la previsión de nacer en el sexo que tocaba. Es simple esto. Ahora bien, pues hay quien se lo toma más en serio y quien se lo toma menos en serio. Es decir, que en esto como en todo dependes del gobierno que tengas. No es lo mismo un gobierno que otro, obviamente. Hay gobiernos para los cuales esto es un tema importante,
porque les parece un tema de salud pública, de salud de las libertades públicas, y otros gobiernos a los que les parece un tema privado. Pues esto son cosas que se hace la gente entre sí, que a mí no me importa, y que no solo no me importa, es que no quiero que estén a la luz pública, porque me da... A mí me gustaría lanzar esta pregunta, que me voy a detener a preguntar, me voy a detener a leerla, ¿no? ¿Qué debemos guardar en la memoria y qué debemos perdonar? O quizá perdonarlo. ¿Debe haber espacio para la autocrítica en el feminismo? El feminismo es tan autocrítico que lo que debería de hacer es autocriticarse un poco menos. Eso no nos falta, estamos bien, vamos bien, tenemos una ración diaria. Y además, aunque no la tuviéramos, como ya nos critican todos los demás, pues, digamos, nuestra capacidad de escapar de la crítica pues es muy reducida, ¿no? Primero, ya estás tú haciendo lo tuyo y todo el mundo tiene algo que opinar. Va a ser difícil que no te enteres porque lo hacen por todos los canales posibles. Y luego dentro del feminismo, como es un democratismo cuya libertad es amplia en su interior, pues siempre aparece alguien que dice, esto no es así, compañera, te lo has pensado muy mal, te voy a explicar yo cómo es en realidad. Es decir, que es ahí. Más bien, a veces lo que se necesita es estabilizar una tradición. No digo negar autocríticas, es una tontería porque para empezar no puedes evitarlo, se va a producir igual. Sino estabilizar la tradición de mínimos contra los cuales nos cuidamos. Esto sí que es importante. Es decir, en democracia tenemos que saber cuáles son los mínimos contenidos compartidos contra los cuales ni siquiera no es creativo ir. El problema de nuestras sociedades es que la sobreatención a la creatividad. Nuestras sociedades realmente son tan artificiales, tampoco vinculadas con la tradición, que tienen muy poca inercia. Y entonces necesitan un insumo constante de creatividad y novedad para mantenerlas actuando. Y a la vez tienen graves dificultades de inercia, es decir, que conservan. De toda sociedad tiene que cambiar y conservar, si no, no funciona. Entonces, ¿qué se conserva, qué se cambia? El mecanismo del cambio, de la novedad, lo tenemos tan metido dentro que ha llegado a ser uno de nuestros valores, inconfesados pero básicos. Si decimos que algo es nuevo, ya parece que hemos dicho algo bien, bueno de algo. Es decir, que te aparece la peor idea, la más arcaica, disfrazada de novedad, y tiene una capacidad de fascinar, porque es la novedad es lo que resulta en sí fascinar. Esto nos pone ante un grave problema, que es... El asunto de los mínimos. ¿Cómo prestar atención y respeto a los mínimos? Y saber qué mínimos son estos, y por lo tanto fabricar un tipo de pensamiento y de acción política que considere que no cabe apartarse de los mínimos. Así que voy a tener que dar un ejemplo para ello, pero... Se habrá dado cuenta cualquiera que me escuche que hay insignes estúpidos que logran simplemente adquirir una notabilidad variable diciendo cosas que van contra el sentir común, ya no contra el sentido común, que también, sino contra el sentir común. Por ejemplo, es que hay que buscar alguno y es que no quiero citarlo. Y tengo un problema, no ni hablar, que les difama su sentido común. Ya está, dicho. Quien sea, que no seré yo. Pero si tú dices cosas como... La democracia es una tontería porque, total, o sea, a mí no me deja existir suficientemente porque ellos, que es lo a mí lo que me importa, es realmente, pues yo que sé, el karma de la gente. Es un suponer, ¿no? Y de paso te pones un bufandillo en sánscrito, ¿no? Es un suponer también. Pues ¿por qué nadie te dice, usted es un analfabeto funcional, vayas a la calle y dejémoslo en paz? ¿Eh? Se acabó. Por ir dándose prisa. Porque en el fondo tú estás... dices, oye, pero no es bueno esto de la autocrítica. Dices, siempre, pero depende de quién te autocritique. Bueno, la voz libre significa que tienes que tener capacidad de discriminar las voces que siendo libres aumentan la libertad
de aquellas que, teniendo libertad para expresarse, en realidad están cometiendo el anacronismo de, envolviendo en la novedad, darte un contenido arcaico de donde han pasado. Y esa capacidad de discriminar no la tiene todo el mundo. Simplemente, para empezar, porque la democracia es muy joven. Donde más edad tiene 200 años. Y por el contrario, las sociedades despóticas y cerradas es lo que primero el planeta Tierra conoce perfectamente bien. La mayor parte de las sociedades que hoy lo celebran son despotismos todavía. Las democracias no son ni mucho. Los sistemas de gobierno prevalentes en el planeta Tierra son solo parte del mundo. Y muchas son democracias jóvenes e imperfectas y sometidas a muchos vaivenes. El peor vaivén que tenemos últimamente es el gran tironeo que las situaciones económicas están haciendo padecer a las democracias. Los mercados financieros internacionales, creo que no exagero si digo, están poniendo en peligro directamente a las democracias en el momento presente. Y además no les importa. Está sucediendo. Y es quizá la situación más de riesgo a la que nos estamos enfrentando a día de hoy. Que realmente los estados que son democracias no saben cómo resistir los enormes vaivenes que se pueden producir en sus poblaciones y en su opinión pública debido a las enormes presiones del trillón de euros que se mueve todos los días en los mercados financieros internacionales. Que no son dineros sujetos a ninguna creencia, excepto a su propia multiplicación allí donde queda. De la misma manera que la deslocalización, por ejemplo, del trabajo, no está sujeta a ninguna creencia, sino exclusivamente al lugar allá donde se pueda conseguir el trabajo más barato. Y esto para las democracias es un peligro severísimo, porque estamos convirtiéndonos en países ricos con ciudadanía pobre, cada vez más enfadada con el Estado. Y esto se puede traducir cada vez más enfadada con la propia democracia, que sin embargo es su única defensa. Una última cita en esta presentación, no al uso, Amelia. Silvia, si tú crees que después de esto va a haber conferencia, te equivocas. Vete pensando en más cosas que no. Bueno, yo preguntas traigo más. Pero una última cita, por supuesto, tuya. Fijaros, qué bonita. Dice, el mundo se deja pensar si le das vueltas. Y cuantas más perspectivas tienes, mejor. Es como si tuvieras que hacer una imagen con muchos espejos. La figura final que eres capaz de construir mejora cuantos más puntos de mira tienes. Amelia, yo te quiero dar las gracias porque contigo seguimos mirando, porque es verdad que hay que seguir mirando. Y por eso, a final de cuentas, esta presentación, no al uso, no ha sido ni fácil ni difícil. Ha sido una aventura más, como tantas en la vida. Pero sobre todo, Amelia, ha sido un privilegio y un enorme placer. Gracias, Silvia. Muy bien, pues tenemos tiempo. Veamos, podemos hacer esto si les parece. Como hasta las 12 tenemos tiempo y podemos guardar una media hora para poder tratar cuestiones, y como son las 11 y cuarto, pues a mí me queda un cuarto de hora, digo, para tratar un asunto cualesquiera de los que nos llaman aquí hablar de democracia y feminismo. Y quisiera entonces tomar un punto que fue citado por Silvia, nuestra reunidora hoy, y por Manuel, nuestro alcalde, y es justamente por qué feminismo, dónde feminismo y democracia articulan, por qué están articulados, y desarrollar un poco esto en lo posible. Y si les parece, luego podemos hablar de todas las otras cosas de las que hemos venido hablando, porque son así. Una democracia no puede dejar de ser feminista.
si es una verdadera democracia. Quiere ello decirse no solo que tiene una democracia tiene que confesar sus respetos por los valores básicos, y esto lo hace, como les dije, tanto en los textos constitucionales, que suelen ser textos declarativos, cuanto en los proemios legislativos, que son otro tipo de textos declarativos. Y esto es muy importante. Una democracia consiste en dar parte en una serie de declaraciones. Quiero con ello apuntar a algo. Las declaraciones son importantes. Cada vez que oigamos decir eso, solo son palabras vacías. Solo se puede decir esto porque existen. Si no existieran, ni siquiera te podrías rebelar contra que no se cumplen. Las declaraciones tienen que existir. El camino de las declaraciones empezó en el siglo XVIII. Lo que el feminismo siempre tiene que tener, yo comprendo que es un poco cansado, pero luego la verdad es que resulta muy fructífero. Ni la democracia ni el feminismo pueden olvidarse de tener sentido histórico. El sentido histórico es absolutamente necesario para entender el mundo en que vivimos. Y nosotras y nosotros, especialmente los ciudadanas y ciudadanos de las democracias, tenemos una especial obligación de tener sentido histórico, porque somos una manera particular de entender la historia. Es decir, la historia se ha hecho, en nuestro caso, un acúmulo informativo de primer nivel para entender las situaciones del presente. No es... voy al sentido histórico. Nosotros tenemos que saber y comprender que desde el Bill of Virginia, desde la primera declaración que tenemos, hasta la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, hasta la Declaración de Derechos del Hombre, hasta ya la primera declaración feminista que tenemos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es directamente feminista, hay un propósito declarativo en la convivencia estatal que se va haciendo cada vez más firme. Y de hecho, hoy no haríamos ninguna ley que no contara con un proemio en el cual los valores básicos fueran enunciados. Y tenemos que tener un conocimiento cierto y además emocional y empático, y creo que lo tenemos, de los valores básicos. Y llamamos valores básicos a la libertad, la igualdad, la solidaridad. Estos son los tres valores básicos de la democracia. Las gentes se sienten libres, por libres iguales, por iguales igualmente libres, y por ello solidarias como un deber, porque la solidaridad no emerge inmediatamente de la libertad o la igualdad, sino que podríamos encontrar, al contrario, la dispersión. Somos libres e iguales y cada uno, como decía Voltaire, que se vaya a cultivar su jardín y no hay más que contar. Entonces, la solidaridad es aquel otro valor que es invocado para que estos dos puedan funcionar dentro de una determinada comunidad. El imperio de estos valores fabrica al individuo moderno, es decir, a la ciudadana o el ciudadano. Pero con solo estos valores no tenemos aquello a lo que llamamos ciudadana o ciudadano. Tienes que tener varios otros registros asegurados. Y estos registros han de ser los registros educativos, las seguridades sociales mínimas, las previsiones mínimas. En una democracia, si simplemente a la gente le dice que se es libre, es igual y puede, en efecto, derrocar legalmente a su gobierno en las urnas, que es lo que una democracia permite, la formación de una voluntad mayoritaria que no echa a un gobierno mediante un proceso de jacquerie o un proceso de revolución, sino mediante un proceso perfectamente pautado de votación. En una democracia sucede una cosa maravillosa, que es que al gobierno se le echa, incluso cuando gobierna bien, pero se le puede echar. El procedimiento para echarlo está perfectamente pautado y no desencadena violencia social. Una democracia realmente es un extraordinario laboratorio pedagógico, pero necesita cosas como una educación universal.
Si tenemos todo esto y no tenemos educación universal, ¿cómo se hará igual la igualdad de los que no son nada o no tienen nada? Se necesita garantizar, el Estado garantizará los mínimos de igualdad. Por ejemplo, garantizará un cierto tipo de educación hasta un cierto tipo de momento dado. Tendrá que garantizar una sanidad mínima, un derecho a ser atendida o atendido. Tendrá que garantizar una previsión mínima. Y nuestros textos declarativos llegan a mucho más. Garantiza son cosas que a día de hoy son difíciles, por ejemplo, el trabajo. Nuestra Constitución dice que garantiza el derecho al trabajo, pero yo no puedo ir a la Constitucional a decir, oiga, denle un trabajo a fulanita que no lo tiene. Es decir, las condiciones garantistas son las que son. Tenemos los textos, tenemos los grandes subsistemas que lo que propician es una cierta igualdad. ¿Para qué? Para que la cierta libertad también sea posible. Y de ello han salido los modos de vida más suaves, menos violentos y realmente más humanizados que se hayan vivido nunca. Tienen además las democracias otro valor, que empezó antes que ellas, las presidió en su nacimiento y que ahora es un extraño compañero, que es el valor al que llamamos tolerancia. De momento estamos hablando de igualdad, libertad, solidaridad, tolerancia. Las democracias hubieron de establecerse contra un mundo previo en el cual la sociedad se imaginaba un ser natural que por lo tanto no exigía para su estabilidad ningún aporte particular de sus miembros, sino solo la obediencia a la autoridad divinamente constituida. Al hacerlo así, las democracias se declararon no religiosas. Una democracia que se declara religiosa es un sinsentido. Dice, esta es una democracia cristiana. Bueno, pudiera ser, pero no es necesario. Vale con que sea una democracia y luego usted ya lo suyo lo practica donde bien le parezca, ¿vale? Sucede igual si la democracia es islámica. Me empieza usted por lo primero y luego ya veremos si lo segundo es posible. Y ya no les digo, la democracia hinduista no puede existir porque el hinduismo y el sistema de castas son lo mismo. Y por lo tanto ahí no hay esperanza de igualdad de ningún término. Siendo esto así, ¿por qué concurre el feminismo? Concurre el feminismo porque concurre la individualidad de las mujeres y de algunos varones, los cuales perciben que lo que declarativamente se dice en los hechos no existe y a veces ni declarativamente se dice. Esto es, que cualquier ser humano con independencia de su sexo es un individuo capaz de investirse de la ciudadanía en este tipo de régimen político. Y que ese acceso a la ciudadanía no debe ser de ninguna manera impedido en razón de su nacimiento, sea este nacimiento en una casta alta o en una casta baja, de su sexo, del lugar de donde proviene o del dinero que posea. O sea, declarativamente, pero es que las declaraciones son muy importantes. Las grandes verdades son siempre verdades declarativas. Luego se hacen reales hasta un cierto punto. El feminismo es consustancial a la democracia. Cuando una democracia quiere excluir a la mitad de su población, esto no puede ocurrir. No está siendo una democracia. Cuando legisla de una manera particular para la mitad de su población, no está siendo una democracia. Cuando, por ejemplo, las leyes penales para varones y mujeres no son las mismas, la democracia obviamente no existe. O cuando las leyes civiles no son simétricas. Que hemos ido consiguiendo una enorme cantidad de valor añadido a la convivencia, precisamente después de 300 años en que el feminismo, mi maestra Moros decía siempre, el feminismo es el Pepito Grillo de la democracia, pero yo creo que casi nadie se acuerda de Pepito Grillo porque vamos teniendo unas referencias un poco, es verdad, que es un gran vigilante. Es un gran vigilante de cumplimiento.
y en ese sentido es una garantía de salud. Allá donde, y esto lo dijo Montesquieu, que yo creo que es una de las más grandes mentes que haya parido Europa, junto con Madame de Stael. Montesquieu tiene más crédito, muy merecido. La medida de la libertad de una sociedad es la libertad que tengan las mujeres en esa sociedad. El feminismo es una garantía de libertad, es una garantía de igualdad, y la medida de sus conquistas es la medida de la libertad y la igualdad efectivas que existen en esa sociedad. No diría que es un apoyo de la democracia, es democracia en sí. No puede existir una democracia que no sea feminista. Y si alguien cree que puede levantar el nombre feminismo o cree que puede arrastrarlo por aquí y por allá y enfangarle el buen nombre porque eso le permite, hay que saber qué es lo que le permite hacer eso. Porque sencillamente no creamos en modo alguno que las democracias están llenas de demócratas. A veces eso no ocurre. Yo quiero recordar esto porque es importante. Por una parte. Y por otra parte, hay un asunto que a mí me interesa como investigadora porque tiene que ver con lo que llevo unos años más bien tratando, que es que está vinculado con la idea de tolerancia. La idea es, toda la democracia es un sistema perfectible. Esto es, mientras que otros sistemas no se conciben como perfectibles, la democracia sí, no puede dejar de hacerlo. Un sistema autocrático no es perfectible, en el sentido de que no tendría sentido perfeccionar, decir, soy todavía más autócrata que antes y pienso llegar a un nivel de autocracia difícilmente pensable. Eso no perfeccionaría la autocracia, sino en un sentido, por así decir, irónico, ¿no? Porque no se puede perfeccionar el mal. El mal es el mal y ya está. Dice, no puede ser más malo, pero no es más perfectamente malo, es una especie de oxímoron. Pero una democracia es perfectible en el siguiente sentido. Tiene que estar abierta a escuchar siempre la opinión que pudiera ayudarla a hacer que algo funcionara o fuera todavía mejor que en el pasado. Digamos, las democracias han de ser escuchadoras y son perfectibles. Tenemos que tomar para ellas el postulado de infinita perfectibilidad, aquel que daba Kant, ¿no?, en su ética, un postulado abierto de infinita perfectibilidad. Pensando en ese postulado, todas las democracias intentan ser mejores y casi siempre son, en efecto, atentas a escuchar la demanda social que pudiera hacerlas funcionar mejor. Ahí está una de sus grandes fortalezas, y ahí donde está su fortaleza está también uno de sus problemas. Casi siempre las fortalezas y los problemas están en lugares muy similares. Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, ustedes habrán leído que por fin el Tribunal Supremo de Holanda ha declarado y dejado fuera de la ley a una asociación cuyos fines eran favorecer los intercambios sexuales entre niñas y niños y adultos. El Tribunal Supremo de Holanda, donde cualquier cosa es posible. Yo, sí, pues es verdad, tenían siempre la fama esta en Holanda de ser tan creativos que nunca sabían qué hacer. Incluso yo llegué a escuchar en los años 70 en España, cuando éramos todos católicos romanos, porque no había otra posibilidad tampoco de no serlo, se decía que los holandeses habían inventado una máquina que daba la comunión. Y lo creímos. Tal era la idea que teníamos de los holandeses que nos pareció casi normal que tú llegaras a una iglesia y tuvieras una máquina que apretaba en un sitio como el Babas. Los holandeses son así, si esa máquina fuera posible la habrían construido. Pues bien, la cosa es, ¿cómo haces que una gente se asocie, por ejemplo, para decir que es que ellos están a favor de tener intercambios escolares con niñas y niños, adultos? ¿La libertad de expresión? ¿La libertad de expresión es un valor? Sí, pues entonces,